Hoy tenemos con nosotros a Ghazan Mekari, representante del partido del presidente del Líbano, porque el Líbano es un presidente católico, como establece la constitución, pero logró una confluencia de fuerzas políticas y hay tranquilidad y paz en el Líbano. ¿Cómo fue el proceso electoral y cómo fue la composición del gobierno? Uh, gracias, embajador. Al principio fue, uh, de último fue un consenso en torno a la figura del presidente actual, el general Michel Aoun, porque el Líbano estuvo casi dos años y medio sin presidente. La CIA estaba vacante, estuvo vacante por dos años y medio. El presidente del Líbano siempre tiene que ser un cristiano. ¿no? Maronita, pero ese es un acuerdo verbal, uh -huh. eso nada escrito. ¿Y Entonces, se ha cumplido permanentemente? Del año 1943, el día de la independencia de allá. Aunque ya los de... cristianos son mayoría como eran en esa época, ¿no? No, somos uh, el 39-40% de la totalidad del. Pero muchos libaneses en el exterior siguen siendo cristianos, ¿no? No, no, eso está la, la inmigración la más vieja era cristiana, pero si hablamos de dos décadas o tres décadas para acá, eh, la, la, inmigración, la inmigración musulmana estuvo mucho más numerosa, pero están por otro continente, están en África sobre todo, en Estados Unidos también. Por cierto, los alibaneses que llegaban aquí antiguamente y quedó ese adjetivo, se le decía turco, un hombre no, turco. No, no, eso ya, ya nadie te, te llama por eso. Ahora bien puede turco. ser, pero no, ya el venezolano sabe distinguir el libanés de los demás. Sí, porque Turquía tianos. tiene su propia nacionalidad y su territorio. No, no, porque ellos viajaron al el, el final del siglo XIX con pasaporte turco, porque los turcos ocupaban toda la región allá, se vinieron con esos pasaportes, pero eso ya no se escucha más aquí en Venezuela. ¿Cómo fue esa ocupación turca de 400 años? Muy deprimida, la población sufrió bastante, Uh, esa ocupación no la puede comparar con la, el mandato francés, por ejemplo. Nosotros de, de Francia hemos adquirido bastante cosas en materia de leyes, en la cultura. La Constitución de Líbano tiene bastante artículo tomado de la, la Constitución francesa. Entonces, los franceses y los europeos en general aportaron algo, pero en cambio los otomanos, vamos a decir la palabra precisa, no aportaron nada significativo. Pero fueron, ¿qué? Más de 400 años de impronta. No solo el Líbano, todo todo todo. toda la región. Ellos ocuparon una parte de Europa también. Claro, Después está bien. Cuando, cuando llegó Ataturk, Amal Ataturk, sí. entonces se retiraron de todos países. Pero Ataturk cambió el modelo turco, a claro. una república, una democracia, claro. distinto al, al imperio, ¿no? Por supuesto. Y laica también, hasta las letras, la convirtió en letras latinas. Y... ¿Cómo fue el proceso del Líbano? Después del tratado Sikes-Picot, los británicos y franceses se repartieron ese Medio Oriente, ¿no? Sí, claro, en uh, 1917 que creo que a los franceses les tocó parte de Siria y el Líbano, a los ingleses lo que es Palestina, Irak, Jordania y esto. Pero ya todos esos países, ahorita hay una nueva realidad. Por cierto, estamos que... viendo la foto del presidente del Líbano visitando a su santidad, el sí. Papa Francisco. Él es cristiano, me dice Maronita vinculado también con Roma, ¿no? El Vaticano le está dando mucha importancia al Líbano, y no de ahora, de hace largo tiempo, pero sobre todo después de la guerra, o vamos a decir, entre paréntesis, lo que se llamó la primavera árabe. Entonces, los cristianos en la región, vamos a decir, hace 100 años, Vamos bueno, a tomar el caso de Israel, eran el 20% de la población, hoy ya apenas son el 2%. En Irak había una población un millón y medio de cristianos, ahorita apenas 200 mil. En Siria se ha disminuido bastante el número cristiano, en el Líbano también, pero ellos le están dando importancia al Líbano porque el único país hasta, por, uh, que siempre ha sido el presidente cristiano y quieren conservar, preservar esto. La, el Líbano recuerda que un país que bíblico además que Jesucristo visitó el Líbano, estuvo en Sidón estuvo en Monte Germón uh, la Virgen María ella nació en Cana, en el sur del Líbano, entonces todos esos factores para conservar esa población cristiana, porque recuerda que el cristianismo, el cristianismo nació allá en la, lo que hoy Palestina, lo que es el Líbano y toda esa región de allá pero entonces, que está ahí en la imagen con el Papa es el nuevo presidente cristiano en la coalición gubernamental que tuvo que hacer con Hezbollah y con otros partidos. ¿no? Contó hasta con lo mismo Harir, con los sunitas también, los sunitas moderados, por supuesto. Hubo un consenso en torno a la figura del uh, general Aoun, porque no había otra salida. Y el cristiano, el, el general Aoun tiene una uh, historia de 30 años de lucha uh, uh, intachable. Uh, entonces, era la persona indicada para este momento. Que es donde el Líbano. Ustedes tienen aquí una iglesia cristiana en Caracas nueva, ¿no? La de San Charbel, que está en Quebrada Onda. ¿Coincide con la mezquita que eh, eh, ¿me está un, ahí? No, es, no es una iglesia, puede decir que es una catedral porque es un complejo. pues. Además, complejo frente, que hay de todo frente a la mezquita y muy cerca de la iglesia también, sí. de la sinagoga judía, ¿no? Ahí confluyen todas las religiones. Eh, te voy a, a decir algo sobre el Líbano, que para no dejarlo pasar por alto. El único presidente eh, cristiano en todo el mundo árabe es el Líbano. Siempre ha sido así. En el Líbano conviven 18 comunidades religiosas que tienen representación todas, casi todas, en el, par el Parlamento libanés. Entonces, esa especificidad del Líbano no la tiene ningún otro país. El Líbano no tiene desierto. El único país que del mundo árabe que no tiene desierto es el Líbano. Pero tiene montañas con nieve, ¿no? Claro, que cubre casi por lo menos seis meses al año la alta cumbre. De la montaña, por lo menos seis meses está cubierta. Ahorita tú vas al Líbano, entonces estamos en invierno ahorita, entonces tú puedes ver en cualquier parte que tú vas al Líbano, tú puedes ver. Por cierto, ver los muchos los libaneses en Venezuela vienen de Esgarta y de Egden, que es la parte, parte, fría, Una parte, ¿no? una parte del norte, pero hay por todos lados, hay del Valle de Beca, ahorita hay muchos del sur también. ¿Y en Venezuela parte. dónde están representados más los libaneses? Uh, siempre en la capital, por supuesto, que aglomera la parte la más importante de la En tu grande. caso, en Maracay, ¿no? Maracay hay, pero en todas las grandes ciudades hay, hasta en los pueblos, los más pequeños de Venezuela, tú puedes ver a un libanés ahí. ¿Cuándo es el Congreso al cual vas a asistir ahora? Tenemos un Congreso para el 4, 5, 6 de mayo en Beirut. Ese Congreso va a participar la diáspora libanesa, se llama Congreso de, Emigran de Energía de Emigrantes Libaneses. Uh, vamos a estar allá, es el cuarto Congreso. En, en noviembre del año pasado se hizo en uh, Brasil, en uh -huh. San Paulo. Y también se hizo en septiembre en Nueva York. Uh -huh. Pero todos los años se está haciendo ahorita en Beirut. Es el cuarto uh, congreso que se hace en Beirut. Allí, allí van a participar los libaneses de toda la parte del mundo, de todos los continentes. Y en tu caso harás contacto político con el presidente aún y el partido que él representa, ¿no? Tú sabes que el presidente, una vez que llegó a ser presidente, ya es presidente de todo el Líbano, no, no es de una facción política. Nosotros, uh, claro, tenemos nuestro partido, el presidente del partido es el actual la canciller de Líbano, pero el presidente de Líbano va a participar en ese mismo Congreso también. ¿Qué retos tiene la emigración libanesa en estos momentos que tienen más libanesa en el exterior que en el propio Líbano. La, la inmigración libanesa data de hace 150 años, no es nada nueva, pero tú sabes que hay muchos que se integraron en las sociedades, sobre todo aquí en América Latina. La, el gran grueso está en Brasil, en Argentina, Venezuela también tiene una uh, comunidad bastante numerosa, estamos en México, en casi en toda parte. ¿Cuál es el temario del Congreso? Hablar sobre la el intercambio cultural comercial con de Líbano con <coughs> todos esos países sobre todo le están dando importancia a América Latina porque el gran grueso de la emigración libanesa de hace 150 años está aquí en América Latina aunque algunos otros países no están superando el caso de Australia el caso de Canadá que hay muchos libaneses con emigración que data de hace dos tres décadas ahora por la situación venezolana también hay libaneses que están regresando al Líbano la Por la e misma situación económica. Tú sabes que los venezolanos han salido de aquí, de Venezuela, se habla de casi dos millones de uh -huh. venezolanos, que se fueron mucho para América del Sur, para Chile, para Colombia, para Ecuador, para, para Miami, para España. Es natural, eso es normal que. El ser humano busca un nuevo horizonte, sobre todo cuando la situación económica no permite en determinados países. El Líbano, toma el ejemplo del Líbano, en el año 75, 76, claro. los libaneses se fueron, salieron del Líbano por la misma hecho de la guerra. ¿Cuánto Entonces, tiempo la será guerra? Será por razones políticas o económicas, pero sobre todo las razones económicas son las que permiten que cada quien salga fuera de su patria sí. para buscar nuevos nuevo horizonte. Estábamos precisamente en Beirut el día que empezó la guerra aislados ahí en el Hotel Fenicia, que está en todo el centro. Uh -huh. Y bueno, fue una situación violenta. ¿Cuántos años de guerra? Eso comenzó en el año 75, uh -huh. pero se mantuvo hasta el año 90 y después se separó se, se esto. Uh -huh. Y entonces, el periodo de transición podemos decir que después del año 90, por decir. ¿Qué actividades en Venezuela tienen ustedes que desarrollar en los próximos tiempos para terminar? Uh, actividad como uh, cultura, cultural. Tú sabes que la, la, siempre hay actividad, por decir la embajada a través de por la embajada claro. que siempre uh, tiene, por ejemplo, el, el día del Líbano, el 22 de noviembre. Uh -huh. uh, siempre en la iglesia de San Charles siempre hay actividad los días. Uh, feriado religioso, o sea, de los días del Líbano, los días religiosos, siempre actividad, uh, sobre todo aquí en Caracas. Sobre bueno, todo. muchísimas gracias a Hassan Mekari, el representante del partido del presidente del Líbano, además un libanés muy integrado a la sociedad venezolana y lo hemos visto muchas veces cerca también de la Embajada del Líbano. Seguiremos hablando con otro paisano suyo, pero muy venezolano, experto en petróleo, sobre el tema de la energía en el mundo, que es eh, Javalián, Eli Javalián venezolano de origen también sirio y dedicado sobre todo al petróleo con él conversamos profundamente, ya venimos Muchas gracias embajador Hasta luego. Hoy se habla mucho de la geopolítica del Medio Oriente y quién mejor que elija Balián, quien además es más experto petrolero, fue gobernador de Venezuela ante los OPEP y es profesor de Economía esa visión geopolítica del Medio Oriente que comprende? Mira, en realidad desde que empezó el negocio petrolero uh, durante, a principios del siglo XX, uh, uh, donde Europa estuvo involucrada uh -huh. y Estados Unidos posteriormente, el, el Medio Oriente siempre dio lata en cuanto a, a, al negocio petrolero que, y dio pie a lo que... Posteriormente se dio a llamar la geopolítica del petróleo en el Medio Oriente. O sea, la variable petrolera es fundamental para entender el Medio Oriente. Es muy importante porque el, el petróleo significó para. Porque la, la segunda revolución industrial se presenta a finales del siglo XIX. Uh -huh. Y la segunda revolución industrial, su elemento y su actor principal es el petróleo. Porque la, la primera revolución industrial, su actor principal fue el carbón. Ahora. Y el petróleo, por, por decisiones de Dios, uno no sabe por qué, eh, bueno, la, la mayor concentración de petróleo está en el Medio Oriente. ¿Dónde está exactamente y cómo fue esa evolución del petróleo? Mira, el, el primer país que fue atacado, atacado entre comillas, por supuesto, uh -huh. por uh, los que querían desarrollar la industria petrolera, particularmente las compañías petroleras uh -huh. internacionales que estaban en formación. Porque la, el grupo Rockefeller fue el que más cancha uh -huh. tuvo, pero también está la Shell, que eh, anglo-holandesa, y está la British Petroleum, que uh -huh. hoy, que antes se llamó la Anglo-Persian Oil Company. El, uh -huh. eh, esa, el primer país fue básicamente Irán. Que, que fue, no es país árabe. Por no es parte. país árabe. Pero es musulmán. Es musulmán, shiita, y clama... Uh -huh por el liderazgo del mundo islámico, pero a través de su secta chiita. Y siempre con el petróleo como bandera económica. Bueno, el petróleo como bandera económica viene, viene a partir de la segunda mitad del siglo XX. Uh -huh. Porque en la primera mitad del siglo XX los, los, los negocios estaban formando. Pero ya para, para la segunda mitad, ya los negocios, la, ya la relación geopolítica entre los países consumidores, básicamente Europa y Estados uh -huh. Unidos y los países productores, que eran básicamente los países del Medio Oriente y Venezuela. O sea, Venezuela, eh, país particular en el mundo petrolero, ¿por qué? Porque cuando empezamos el negocio, a partir, claro, se habla del principio del siglo XX, pero el negocio empezó legalmente, empezó institucionalmente a partir de 1920, que la primera ley de minas que trabajó Gómezindo Torres. Aquí en Venezuela. Aquí en Venezuela. Pero en el Medio Oriente tú decías que primero fue Irán y después Arabia Saudita. Después vieron, eh, después, primero Irán e Irak. Uh -huh. Porque hubo la empresa de la Turkish Company, el, que tenía pretensiones de uh -huh. establecer el. Pero eso no se pudo, Alemania la, la sacaron porque perdió la Primera Guerra Mundial. Y luego al final quedaron ingleses, Franceses, eh, Americano después y nada menos que Gulbenkian, el paisano mío, eh, Kalaus Gulbenkian que fue el hombre que llaman el 5% man, que fue el que sirvió para hacer lobby entre el sultán del imperio turco otomano a principios del siglo XX uh -huh. y el capital petrolero. Euro, europeo primero y luego euroamericano aunque yo creo que él eh, más que todo trabajó para el capital europeo. ¿Los rusos cuando entran al mundo petrolero del Medio Oriente? No, los rusos nunca entraron al mundo petrolero del Medio Oriente, los rusos tenían su propia eh, su propia industria petrolera, su propia política petrolera porque recordemos que ahí estaba en Bakú en, en, eh, claro. en Azerbaiyán uh -huh. estaba el, ahí empezó la industria petrolera eh, no rusa, sino soviética. Claro. Porque el, hablemos de rusa, pero lo, la Unión Soviética, cuando se formó, cuando vino la revolución bolchevique, nacionalizó la industria petrolera, que por cierto le nacionalizaron a Rockefeller su, sus bienes allá. Y, pero, pero los pero, rusos no, no pero, tuvieron. Pero participan cariño. en la geopolítica del Medio Oriente de una manera muy activa. No, sobre no, todo con Nasser y con toda esta gente. Ellos participaron básicamente en su geopolítica en el Medio Oriente. Fue con Nasser, que no era un país petrolero, Egipto, claro. Siria, Siria tampoco, pero los países petroleros eran Irak, Arabia Saudita y los otros países del Golfo, y posteriormente, muy posteriormente viene Libia uh -huh. y Argelia, por supuesto, desde los tiempos de la, de, la colonia, de la colonia francesa, pero básicamente Rusia interviene como un elemento en la geopolítica, pero no en la del petróleo. Porque el, el petróleo estaba en manos de las monarquías que eran anti claro. Y estaban en manos del de shah no árabe. Sí, porque el, caso de porque el, el shah fue un actor importantísimo en la geopolítica del Medio Oriente. No siendo árabe. Pero sin embargo, cuando llega la revolución iraní, cuando uh -huh. se va el shah, cuando lo tumban, Irán sí utiliza. Pero ya ahí quiero caer en. En lo que significa un proyecto político y geopolítico, eh, pero parte del petróleo. ¿Y cuándo ocurre eso? La revolución de la OPEP en 1973 uh -huh. cambió las realidades del mundo petrolero en el Medio Oriente. Ahí el factor árabe fue muy importante. Y es imperso. el factor. El, la guerra del, del Yom Kippur. Con Israel, sí. Eh, entre Israel. Bueno, en esa guerra Israel sal, salió golpeada, no salió favorecida. <coughs> Y en esa guerra, el entonces rey Faisal de Arabia Saudita decreta el embargo. Claro. Decreta el embargo a Estados Unidos y Holanda, y eso genera una, una escalada de precios. Que por cierto, donde claro. se decide la revolución de los precios o la revolución de la Uper, es en Caracas, en, en la reunión, y el ministro era Pérez La, la Salvia en paz de casa. Claro, claro. Entonces, el. A partir de, de, de 1973, la geopolítica adquiere otro tinte. Ya el señor Gaddafi tenía cuatro años en el poder en 1969. No. El primero juega con la renta petrolera. Porque, ¿Qué es lo que hace que el petróleo sea un elemento tan importante para la geopolítica? Los recursos, los recursos que produce el petróleo no son producto de la industria nada más. Hay sí. un componente que yo llamo el maná que manda Dios, uh -huh. que es en algunas ocasiones es nueve, diez veces más el precio, uh -huh. que fue lo que le permitió a hombres como el Shah de Irán, uh -huh. como Gaddafi y como Arabia Saudita, y posteriormente en Venezuela como Chávez, uh -huh. a hacer geopolítica con uh -huh. dinero. Que no requiere trabajo. de la interacción entre el capital y el trabajo. Sí. Simple y llanamente, el gobernante no necesita mucho a los capitalistas y tampoco necesita a los trabajadores, porque le viene la renta. Y con la renta que hace, compra la lealtad de los trabajadores y compra la complicidad de los empresarios que no deberían pegarse de la teta de la renta petrolera, sino deberían dedicarse al trabajo y la producción, pero no, ellos se convierten en cómplices del soberano, entre comillas y él con la renta petrolera hace geopolítica con, por ejemplo el, el, el difunto presidente Chávez hizo mucha geopolítica y avanzó mucho el proyecto marxista-leninista en América Latina eh, gracias a qué? gracias al petróleo gracias a la renta petrolera o sea que las materias primas con altos índices de elevado precio aprovecharon estas uh, jefes de Estado para, aprove para utilizar el poder y extender su predominio vamos a seguir conversando con Elija Valián sobre este tema de cómo el petróleo sigue jugando un factor fundamental y cómo la política es también gran parte del petróleo más que la economía. Así es. Ya regresamos. Conversando con Elija Valián también es importante preguntar por la variable religiosa porque dijimos que la variable petrolera es fundamental en el Medio Oriente, pero hay también una variable religiosa que divide. Ese Medio Oriente petrolero, sobre todo Irán y Arabia Saudita, ¿no? Bueno, en el Medio Oriente siempre ha habido proyectos nación, uh -huh. que por cierto, con la llegada del Islam, el, el, el Medio Oriente, la, lo que llaman el creciente fértil, cuando hablamos del creciente fértil, la actualidad es Siria, Líbano, Irak, Jordania y Palestina. Ese es el creciente fértil. Bueno, la mitad derecha, que es Irak, estuvo dominada por Los persas, la mitad de izquierda, todo dominada por los bizantinos. Uh -huh. Y los bizantinos también dominaron el norte de África. Uh -huh. O sea, el norte de África formaba parte del imperio bizantino. Ahora, cuando llega el Islam, ¿qué hace? Conquista el norte de África y conquista la parte occidental claro. del creciente fértil, actual Siria, Líbano, Palestina uh -huh. y Jordania. Y cuando llega, pero respeta la religión cristiana. ¿Por uh -huh. qué? Porque Mahoma consideraba. A los cristianos y a los judíos como hombres del libro, uh -huh. o sea, hombres de Dios. O sea, estamos hablando del mismo Dios que en el caso de los judíos es a través de Abraham, el caso de los cristianos a través de Jesucristo, y el caso de los musulmanes a través del de uh -huh. profeta Mahoma. Mientras que en la parte derecha, el creciente fértil, cuando llega al Islam y conquista Irak, sigue y conquista Irán. Irán es uno de los pocos, de las pocas civilizaciones que tuvieron dos imperios, el imperio aqueménida a mediados del primer milenio antes de Cristo y el imperio sasánida a principios de nuestra era. Bueno, cuando llega Omar, Omar era el califa, el segundo califa del, de la, del califato islámico, que uh -huh. es el imperio árabe islámico. Él no, no hace lo, lo que hizo Alejandro Magno cuando conquistó uh -huh. el imperio aqueménida, no lo destruyó, sí, sí. Omar destruyó. ¿Por qué? Porque no eran cristianos, no eran judíos, no eran hombres del libro. Ah. Desde entonces tenemos una rivalidad entre el proyecto árabe islámico, proyecto nación de los árabes, y el proyecto nación de los persas. Esa rivalidad... Que se expresa religiosamente también. ¿no? Hoy, hoy se expresa religiosamente entre un entre distintas facciones islámicas. Sin embargo, para diferenciarse los persas del imperio turco otomano que estaba en pleno apogeo en el siglo XV, siglo XVI, eh, ellos adoptan el chiismo para diferenciarse de los turcos, uh -huh. que eran los que ya a partir de los sunitas totalmente. Los turcos eran y lo son sí, 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 sí. sunitas en su inmensa mayoría, los árabes en su inmensa mayoría son sunitas, el mundo islámico en un 85% sunita. son sunitas, mientras que Irán es chiita Sunna es la doctrina. Si sunna es, es la doctrina, es, es la ortodoxia. La, tradición. la palabra sunna se refiere mucho a lo, a lo que uno entiende por ortodoxia. En cambio, el chiismo es más la parte de la, de la, de la sangre, la herencia. Claro, porque los shiitas. Los chiítas de hoy responden aún más que todo a un proyecto persico. Sí. ¿Por qué? Porque el líder del chiísmo en el mundo es Irán. Pero cuando empieza el chiísmo, es muy importante entenderlo así, cuando empieza el chiísmo fue una facción, una facción islámica liderizada por Ali, el primo y yerno del profeta. Claro. Pero, pero ahí no había, ahí eran dos proyectos árabes, o sea, lo, claro. los dos. Los sunitas decían que cualquiera preparado y capaz puede ser el califa, claro. mientras que los chiitas de Ali decían que el califato tenía que seguir la línea de la sangre y eso Irán lo convirtió al final en un instrumento de su proyecto nación. ¿Por qué ellos no tienen esperan todavía el Mesías el califa? Porque el, 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 en el mundo islami, el islámico sunita no. no ellos no esperan a ningún Mesías. En el mundo chiita, eh, porque el imán es la cabeza de la iglesia, del chiismo. De, eh, el primer imán fue Ali. Claro. Y el décimo segundo fue el Mahdi, que es el que se ha perdido, que fue el que se ocultó, uh -huh. porque cada vez que nombraban un imán lo mataban. Uh -huh. Bueno, porque mataron a Ali, mataron sí, Omar, a bueno, dicen que, pero mataron a Hassan, mataron a Hussein, claro. que por cierto la muerte de Hussein es un motivo de rituales dentro del mundo chiita. Claro. Sí, sí. Bueno, los chiitas dicen que el, el Mahdi va a venir como salvador del mundo. Hay una versión del mesías Exacto. que puede algo, llegar. Algo similar, pues. Y están esperándolo entonces. Están esperándolo, de hecho. Ahmedinejad quiso en encarnar algunas, algo eso. O sea, hizo, quiso hacer ver. Que estamos en, en prácticamente en los tiempos de la llegada del claro. Madrid. Además con un Irán fuerte de petrolero, Imagínate. con mucho gas y con mucha historia, ¿no? Porque Irán es un país duro, ¿no? Irán es el, un país que tiene alrededor de 100 mil millones de barriles de petróleo en reserva. Estamos uh -huh. hablando de petróleo convencionales, sí, porque sí. a diferencia de Venezuela. Aquí hay que tener mucho cuidado en Venezuela de no decir que somos la primera reserva sí, del mundo. Sí. Eso es más eslogan, sí, sí. más consigna que realidad. Claro, porque el petróleo, el que, el, porque el faja, petróleo sí. es caro, el petróleo de la faja hay que hay, sí. Cuesta 25, 30, 30 y pico dólares el barril producirlo para venderlo en cuarenta y pico, sí, sí. que es lo que Irán los, tiene un petróleo mucho más suave, eh, ¿no? Irán, Irak, Silviano, todo eso, Arabia Saudita. Arabia Saudita, todo eso y, eh, Libia. Ahora en este juego estratégico del chiismo de Irán, hay un chiismo distinto en Irak que ahora hace un arco precisamente con Siria y con Irak y con Hezbollah en el Líbano, ¿no? No exactamente, eh, uh -huh. Julio César, porque el, el, el chiismo árabe, sobre todo el que está uh -huh. en, el, en el creciente fértil, en esos cuatro o cinco países, bueno, los palestinos hay muy pocos chiítas, sí. no, pero Bahrein, por ejemplo, es Pero Bahrein tiene el 80, pero sin embargo, la. La élite gobernante es sunita, es sunita y es protegida por un pacto claro, con, con los Arabes. países del Golfo, claro, donde claro. La Arabia Saudita es el, es el país hegemónico. Ahora, el chiísmo realmente hoy, en su inmensa mayoría, responde al proyecto nación de Irán. O sea, ahí no hay. Si hay diferencia en algún punto, bueno, son diferencias puntuales, son diferencias tácticas, sí. pero estratégicamente la mayoría de los chiitas están con el proyecto. Y hoy. la guerra de Siria se expresa en eso. Una confrontación en el fondo entre Irán y Arabia Saudita. Se expresa entre, entre la, las pretensiones del proyecto nación de Irán claro. y el resto, porque Arabia Saudita, aunque pretenda ser el líder del mundo sunita, es un país de apenas 30 millones de habitantes, sí, sí. un país relativamente pequeño, sí, sí. muy poderoso religioso eh, financieramente y, 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 y bastante extenso, pero más de la mitad. Del, terri del territorio de, de Arabia Saudita, sí, es puro desierto. Sí. O sea que, en realidad... Entonces, con una es, minoría chiita también. Con una minoría chiita que, si bien es cierto que no llega al, al 8%, es activa, sí. en el Golfo Árabe Pérsico, cuando tú sí. sumas todos los países que están alrededor, sí. los países árabes, ahí la relación es 50-50. Ah, es por eso que por ahí Irán se aferra. Y en el fondo la guerra de Sudán. De, de Sudán tiene algo de religioso, pero también las otras guerras que están, sobre todo la de Yemen, la de Yemen, o sea, las guerras de Yemen y la de Siria y Son. la del Líbano hasta hace poco, ya cambió ¿no? la situación, ya cambió la situación. En Siria y en Yemen y en Irak la guerra tiene, por supuesto la de Siria es también es la guerra del gas, porque recuerda que si Arabia Saudita y Qatar, claro. Qatar es el tercer país en reserva de gas del mundo claro. y quiere mandar su gas a Europa. Tiene pero para llegar a Europa obligatoriamente hay que pasar por Siria. Irán quiere mandar su gas a Europa, pero tiene que pasar por Siria. Rusia manda su gas a Europa, pero desde arriba. Claro. No van a querer un competidor, claro, claro. porque los rusos hacen geopolítica en Europa oriental. O sea, que en el fondo los problemas actuales militares y políticos son económicos y son Religioso. de petróleo y gas. Con el componente religioso. Exactamente. El, el componente religioso es muy poderoso. Uh -huh. Porque son proyectos nación, porque no olvidemos el proyecto nación de quién? De Israel, también, que es una nación judía. Y el proyecto nación nuevo que ha renacido el de Erdogan. Que es otra realidad nueva totalmente. Totalmente, porque. Con una fuerza enorme, inclusive creando problemas en Europa, ¿no? Bastante, porque, porque Europa, después de la caída del imperio turco otomano uh -huh. después de la derrota de Turquía uh -huh. eh, o del, del imperio en la segunda en la Primera Guerra Mundial, Europa con Atatürk dio su espalda al sur este, uh -huh. dio su espalda al mundo árabe y su espalda al mundo turquista uh -huh. del centro de Asia y miró hacia Europa. Eh, Erdogan y su partido han dado un giro uh -huh. en la posición de 180 grados, acercándose a Rusia también. Bueno, la, el acercamiento a Rusia es táctico, mientras que la, la, la vuelta, la darle la espalda a Europa es estratégico. Claro. Y darle la cara no solamente al sur del mundo árabe, sino también relativamente al este, al este que serían las repúblicas del centro de Asia. que todas O son sea que la geopolítica está totalmente cambiada en este momento. Completamente. Momentos. Y están pleno realidad. todavía, en plena... Ebullición, no y el ha terminado. efecto Trump puede terminar también de cambiar. Ah, bueno, teníamos es que, que, tendríamos que hablar de Trump, porque hablar de Trump es muy importante, incluso para acá en cuanto a. Con la relación con Rusia y con Putin, sobre todo. Bueno, en realidad, yo, yo veo que la, la llegada de Trump, más que todo, la razón fundamental de la llegada de Trump es que se han dado cuenta muchos estadounidenses y muchos pensadores estadounidenses que ahora forman parte de la élite de detrás de Trump, porque Trump es la fachada y detrás de él hay toda una élite que es una élite anglosajona protestante claro, claro. ellos quieren ellos quieren evitar que Estados Unidos que es una potencia anglosajona y protestante que muchos creen que debido a eso que ellos son potencia quieren evitar que se diluya en esa estrategia de la globalización de los demócratas. Sobre ese tema seguimos hablando con Elija Baleán porque hay una nueva realidad y hoy era importante tocarla con un experto en la materia que además conoce muy bien el tema del petróleo, donde el petróleo y el gas juegan papel fundamental. Ya regresamos para entender el, la variable Trump en las relaciones en el Medio Oriente con Rusia y con Europa. Ya regresamos. ¿Susurra?